Dexter Keyboard. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que, a como se ven las cosas, un empate no sería malo. Sí, está de contigo. Buenas amigos eufóricos, estamos aquí, faltan 15 minutos, el estadio ya está lleno, hay una gran población de las chicas de Guadalajara apoyando. ¡Bienvenido! Escuchamos el sonido local, un marco excepcional para este partido, esperemos que igualmente los Diablos tengan un partido excepcional y no la rieguen como se está jugando el campo. Creemos que va a ser un muy buen partido y que los rojos... ¡Regálenos un precio! ¡Este año no podemos perder! ¡Alejandro! 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 ¡Que vamos a salir mejores con ellos! Solo desempeño reduciendo el consumo de combustible. Gracias, Activo. Medio tiempo. Multigrado con más poder de México. Medio tiempo de Guadalajara con Rush Flash, el experto en multigrado. Un partido bastante dinámico, bastante peleado, bastante movido de lado a lado. A mi parecer, con más control del balón en Guadalajara. Toluca más tropical en llegada. Carlos González no agarra el balón. Se ve la falencia de Leo Fernández. Y bueno, 0-0. No sé qué te parece. Sí, un primer tiempo bastante malo para los rojos. Aún así, yo creo que están tratando de controlar y no arriesgar demasiado, pero si no fue con un jugador de Valver Huerta que se la robó a Alexis. Pero también fue un error en la defensa, mala calidad. Sí, claro. O sea, los agarraron las espaldas y aparte, bueno, otra vez lo mismo. Si lo presiona siempre, que mata, Toluca falla mucho las salidas. Sí, sí. Ya pelearlo un poco porque Volpi ya es un par de despejes lejanos. Pero bueno, la realidad es que no se ve por dónde. No está mal, pero no está construyendo hasta el ataque. Alguien tiene que echarse el equipo al otro, no sé si puede ser Navarro, o no sé, si a Baeza, o Macek, pero alguien tiene que agarrar el medidas balón. Para la estancia segura en el estadio de Bestia 10. Bueno, uso un estadio lleno, toma de temperatura. Hay no mucha acceso gente mayor a 37 la reventa grados. Hizo su agosto. Usa crema. Acabo de equipo local. Sale con el número 32. Carlos González. Ingresa. Adicional, parece que va a haber un tifo el día de hoy. Queremos saber qué hacemos nuevo. Está la numerosa tierra con los diablos rojos. Saludos. Que el mejor del cielo ingresa con el número 10, Leonardo.
Estimados amigos eufóricos, estamos bajo la lluvia. Ha terminado el encuentro 0-0. Y desafortunadamente no hubo lluvia de goles. La única buena noticia es que el Deportivo Toluca no recibió gol. Y bueno, esto es pues, como un tecito nada más para todos los males que le quejan. Esperemos que de aquí en adelante pues mejoren. Viene Tigres, viene Pumas. Venga, diablos.